Vámonos, chicos. Guapo. Buenos días, buenos días. ¿Sabes que se me olvida limpiarle la cara, no? Sí. Ay, las uñas. ¿Dónde vamos a su marco? Ay, bravo. 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 Yubi, dale un chupe. ¿Dónde está? Aquí, aquí, mira. Bueno, ya hemos salido de casa y estamos yendo al pueblo a buscar, bueno, a buscar, vamos al ambulatorio, ¿no? Sí, uh-huh, aquí. Al centro de salud. Al centro de salud, a ver si inscribimos a Marco ya para que la tenga ahí en la base de datos, al pediatra, porque queríamos que lo viese cuanto antes por lo de los dientes. Lo mismo por los de los puntitos, aunque los puntitos ya se le están yendo. Y no creo que le va a ver nadie hoy. Pero bueno. Y vaya caca de día que tenemos hoy, pues está todo nublado y que acaba de empezar a llover. Justo el lunes, que lo odio. Es un día tan largo para mí, de verdad, pasa tan lento. Y nada. Tenemos que ir a comprar comida de Bubu. Sí. No tenemos comida para Bubu como de una semana. Le estoy preparando todo el rato plato, pues como comemos nosotros, porque si no. Vaya mierda que nos está pasando. Estamos buscando una tienda de perros para comprar comida para Bubu. Y nos está llevando el navegador. A sitios donde no hay ninguna tienda de perros. A sitios de campos abiertos, o sea, es la tercera tienda ya que estamos buscando y nos lleva a ningún sitio. A zonas de casas, de pisos, de... Mira, aquí está, wonderwow.com, claro. He puesto la dirección, pero no tiene local a pie de calle, probablemente. Dios. Y está. Y Siri, otra inmunda. Otra inmunda. Que nos manda a tomar por saco. Vamos a casa y descubriendo. Déjalo, que hoy le hago algo de carne y mañana ya buscaré otro sitio. Pues era el miércoles cuando vamos al pediatra. Voy a probar con este. ¿Sí? Sí, pero sí. 3 minutos, no perdemos nada. 3 minutos. ¿Desde aquí en Bolivia? Sí. Seguro que no hay ninguno. Seguro que no, pero bueno, ya. Vamos a ver, a la esquina de la casa, nosotros sí que tenemos veterinario y tienen comida para perros, que si no voy ahí, ¿ves? Pues ya está. Lo que pasa es que es veterinario y tiene solo comida específica de veterinario, que es mucho más cara que la normal. Vamos, un saco normal nos vale 16 euros y el veterinario vale 29. Así que... Pero vamos, que si no encuentro, voy a ir a comprar hoy ahí. Y mi Ives está triste, que el coche le está decepcionando. Se nos está estropeando. Ha dejado de funcionar el turbo. El turbo de la noche a la mañana. ¿Pero tú sientes que no va o no, es no. solo por el reloj? No va, directamente. No va, ¿no? Sí, porque sí. Lo mismo pensaba que se ha estropeado la aguja del reloj. No, no va el turbo. Pues vaya cagada. A nosotros siempre nos pasa eso, cuando queremos ahorrar. Y tenemos alguna oportunidad de ahorrar algo, siempre viene un gasto adicional que no nos esperamos ni deseamos. Y no es que sea algo mínimo. Pero bueno, es lo que hay. Y Pichuchi ha estado gruñendo y se ha dormido al final. No entiendo por qué se ha dormido tan temprano, a las 11. O sea, nos hemos despertado bastante tarde. Acaba de ir Leo a trabajar y son la 1:30, le voy a hacer a Marco una tortilla de huevo, tortilla francesa,
Ay, además tenemos huevitos de las gallinas, así que está muy rico. Y no sé si darle un poquito de crema de verduras también o atarle directamente un yogur después de eso. No sé, tengo que hacerle comida y no sé qué hacerle estos días. Estoy por hacerle arroz a ver si come, porque él con el arroz como que no muy bien. Pero bueno. Encontraba los típicos que compraba yo en Mercadona, así que voy a echar esto. Ay, tengo que hacerle hueco a la botella esta. ¿Qué es eso? ¿Tienes hambre? ¿Sí? ¿Quieres comer? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Con el tenedor comemos? Vamos a poner esto por si acaso. A ver. Sí, eso es quesito. Vamos a comer quesito. Ah. Pero vamos a apagar la tele, ¿vale? Porque tú con dibujos no comes. Así que comemos y luego vemos dibujos otra vez, ¿vale? Así. Ven. ¡Opa! Muy bien, chicos. A ver. ¡Ay! ¿Quieres comer tú? Pero no lo tiramos, no lo comemos, ¿vale? Mira, mira. Así. Con el tenedor, toma. Venga. Así como lo cogí Marco, coge. Así. Venga. Así. ¿No? Muy bien. Muy bien, mi chico. Queso, pero queso luego, ¿vale? ¿O quieres alternar? ¿También quieres quesito? No. Papa de gurito. ¿Por qué te habré traído el queso? ¿Por qué te habré traído el queso? ¿Es quesito? Muy bien. Pero quieres morder, ¿verdad? Muy bien, Marco. Venga. ¿No quieres comer? No comes. ¡No! Pero vamos, que no vas a comer hasta la hora de la merienda, ¿eh? No vas a comer. Ah, digo yo. No comes más. Listo. Listo.
No hay ni dibujos ni nada. Ya está. ¿Te quieres quedar solo aquí? ¿Y ahora qué? Yo me voy, ¿eh? Mírale. Dios. ¿Qué te ha dado, hijo? Ay, ¿qué te ha dado hoy? Lo mismo que a mí, ¿verdad? Ay, de mami, venga. Es que mamá se quiere ir. Mamá se quiere ir. ¿Vale? Yo me quiero ir. ¿Te quieres quedar aquí? ¿Te quedas aquí? No hay problema. ¿Has apagado la tele? Ah, bueno, jolín, que la había apagado yo. Me había olvidado. Bueno. Hoy tampoco pienso hacer mucho porque otra vez es fiesta en mi país, fiesta religiosa. Son los santos Constantín y Elena, que de hecho son mis padres. Como estoy, con el nudo en la garganta. En fin. Y nada. Que como no puedo hacer mucho, solo he recogido así un poquito la casa. Voy a planchar mañana, así que hoy me toca el bigotillo y las cejas un poquito, que me acabo de encontrar la pinza, porque no me la encontraba desde que nos mudamos aquí. Y poco más. Poco más, voy a dormir a Marco en un par de horitas, luego se despierta, le doy a merendar y nos vamos al parque. Pues. ¿Carla? ¿Dónde está Carla? ¿Y Carla dónde está? No, 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 Marco no es voy, no se puede, no. Está un batalla, ¿sabes? Marcos, da una nana. Cierra la puerta. Cierra la puerta. ¿Qué he dicho yo? ¿Qué he dicho yo que no se puede? ¿Cómo que? ¿Qué he dicho yo que no se pueden abrir las puertas? Te voy a dar a ti, te voy a dar. Mira, esto tiró de él. No sé si estaba roto o no, pero se cayó. Tuve que poner la silla aquí. Y está todo el rato abriendo estas de aquí, que solo hay vasos. Me los tengo que coger de aquí, porque si no, vamos, voy a dejar a mi suegro sin vajilla. Cabroncete, ven aquí, cabroncete. Mi nenito, ay, mi nenito, mamá. Pues está preciosa, tiene mamá. Uy, sí, uy, sí. Ok, quiere muchos mimos, ella quiere muchos mimos, sí. Es la única que me entiende. Sí, ¿cómo va? ¿Así? ¿Así bajas tú? A ver, mis crocs. Uy, me caigo. Voy a cerrar la puerta para que no entren los gatos. Pero no desde ahí, que falta mucho hasta las escaleras. ¡Mírale! Dios, ¿de verdad, Marco? No has calculado muy bien las distancias, ¿eh? Y te falta una. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¿Te impresté? ¡Da! ¡Da! Bueno. Voy a tirar el pañal, que le acabo de cambiar de caca a la basura grande de mi casa. Que hoy cuando le duerma a Marco voy a intentar sacar por lo menos algunos sacos. Porque el escombro tienen que venir con una grúa a cogerlo. Así que lo mismo aprovecho y saco algunos sacos ahora que se duerme Marco. Ay. Venga, nos vamos a ver a Coco. ¡Uy! Venga.
Así. Me está mirando a ver si vengo para salir corriendo. Que si me ve detrás de él sale corriendo, se piensa que no le dejo ir ahí. ¿No está Coco? ¿Está durmiendo Coco? Es la hora de la siesta. Llámales, Coco. Ay, volviste, mami. Volviste con Coco. No. Caca. No se come la tierra. Y caca, da mami. Dios. Caca, es caca. Caca, eso no se come. Caca, da. Caca. Más gracioso, pero no me hace nada de caso, nada de caso. Y caca, y eso no se come, sí. Se piensa que esa reina quiere jugar. Y como ha llovido antes, está la tierra súper mojada, se está poniendo fino filipino. Acabo de terminar de publicar el vídeo del lunes. Son las 7:20. Tengo a mi pichuchi por aquí viendo dibujos con Bubulica. Y voy a ir a la cocina. ¡Qué cara tengo! Voy a ir a la cocina porque... Bueno, aquí no tengo buena luz. Me tengo que poner con alguna comida ya. Tengo que hacer comida para Marco para estos días porque no tengo nada y voy a hacer unas judías verdes. Voy a coger lo que me queda de calabacín también. Voy a coger una zanahoria también. Cebolla. Y patata voy a poner. Voy a hacer así como un guiso de verduritas, pero sin carne. Así que tengo que hacer también comida para Leo para mañana. Buah, qué pereza, la verdad. Me voy a poner ya con esto porque es súper tarde.
mi ayudante de cocina. A mí, en el agua de bubu no se puede, ¿vale? No. No metas la mano ahí, ¿vale? Por favor. No, mami, no se puede. Y este chupete, si tú lo arrastras así por el suelo, lo vamos a lavar. No, no. Mami. No superam, Sesti. No superam. No, no, no. Me voy a enfadar contigo. Verás tú. Muy tata, pues ya colo. Y nana. Venga, vamos a los dibujos. Vamos a ver dibujos. Marco. Nana. Mica, ven un poco, ven, escucha, pero escúchalo un poquito, escucha mamá, ese es el agua de bubu, es el agua de bubu y no se puede meter la mano, eso es caca, ¿vale? ¿Me escuchas? ¡Ey! ¡Tete! ¡Tete! ¡Ay, Dios! ¡Ay, madre mía! ¡Madre! Te la doy a ti, madre mía. Toma. Acabo de terminar la comida para Marco y le he dado para probar y se ha vuelto loco. Ha dicho, quiero comer. Estoy soplando aquí porque está quemando. ¿Quieres más? Vamos, éxito total, le encanta. ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Cómo está de rico? A ver. Espérate. Toma. Muy bien. ¡Oh, qué rico! De verdad que ha salido buena, pero... Qué gusto que nos sentimos, ¿no? Cuando preparamos algo que les gusta a los niños. Toma. ¿Qué va a hacer con la gota? Estamos viendo Mickey Mouse, ¿verdad? ¿Marco? Qué bien, y tiene trocitos grandes de zanahoria, de calabacín, de patata. Y se los está comiendo muy bien. ¡Muy rico! Bueno, y ahora son las 9 menos 10 y voy a ponerme con la comida de Leo para mañana. Que no sé si hacer lo mismo esta noche y hacerlo en el mismo tiempo. O hacer comidas diferentes. Venga, quedan dos cucharitas. Muy bien, bravo. La 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 la. ¿Qué es eso? Ah, comida. Bravo, mami. Venga, queda una pequeñita y ya está. ¿Quieres más? Lo hemos cagado. Hay que enfriar. Este quiere más. ¡Gata! ¡Bravo! ¿Quieres más? ¿Quieres un poquito de agua? ¿Un poquito de agua? Se me va a poner a llorar, veréis. Este quiere más. Y ahora mismo quema. Oh, me ha costado un montón enfriar esto. ¡Bravo! ¡Papá Marco Tot! No hay más. Pero no hay más, mami.
¿Quieres tú la cuchara? Levántela aquí y venga. Gracias a todos. Qué rico. Gracias a ti también. Qué rico. Enséñale a los chicos cómo come esto solito. Se come gorita, gorita. Qué rico come Marco solo. A ver. Coge. Así, así, muy bien. Se come gorita. ¿Vas a comer gorita? No, así, así. ¿Un gurita? ¿No sabe con qué mano come? ¡Qué rico come Marco! Y me voy. Poner un poquito más. Mirad la comida, no os la he enseñado. Mira, mamá está enfriando un poquito más. ¿Vale? Sí, ahora quema mucho, Fachi. Uf, Fachi, mamá. Da Fachi, uf, mira cómo salen los. Sí, tú quieres meter la cuchara, pero ahora quema que te cagas. Fachi, uf, mami, uf. Mira. Ahora quema, Marco. Mira, soplamos. No, ahora soplamos, mami. Mira, escucha. Parece que soplaba él también. ¿Así? Vale, muy bien. Sí, así. Así, sí, ahora en la boca. Muy bien. Espera, que mira. Dale a mamá un poquito la cuchara. Dale a mamá un poquito la cuchara. Dame un poquito para remover. ¿Qué? Dame un poco la cuchara. A ver, veréis. Dale un poco la cuchara. Dale a mamá, que te da mamá de comer. Dale. Pero tío, ¿por qué te has enfadado así? A ver, dame la cuchara. A ver. A ver. Dios, por favor, ¿cómo le ha gustado la comida? Ven. Vamos a comer un poquito más. Uy, ¿qué hago con el zoom? ¿Qué hago con el zoom? Bueno, vamos a ver. Déjala aquí en el suelo. Toma. ¡Bubu! Fui ya colo. A ver, toma. A ver, no toques. Toma. No toques. Dios. Me ha salido comilón. Está tan buena. Toma. Vamos, te doy por cenado con esto. Así come Marco, come. Dios, de verdad, yo no sé si ponerle más. ¿Quieres más? Y por ponerle un poquito más y darle un por cenado. Son las 9.
A ver si quiere más. Dame esa cuchara para lavarla. Bueno, cojo otra. Vamos a ver si quiere más. A ver si esto quema. Un poquito. A ver. Uy, se me va a caer esto. Toma. Casi me caigo con él. Lo dejo en el suelo. Toma. Pues sí, me parece que hoy no va a haber biberón. Me parece que hoy se va a ir a la cama. Así. Es el tercer cuenco ya que le pongo. Toma. Toma. Y ahora vamos. Marco. Muy bien. Está un poco calentito. Uy, se me está calentando la cámara. Bueno, pues nada, seguiremos comiendo. Que es, me loco, cuando está tan así mi mocito. Pero os acordáis que en el otro vídeo, el vídeo del viernes, creo que fue, no sé, en el último vídeo, os acordáis que os dije que lo mismo me sale un orzuelo aquí en el ojo abajo, que me picaba mucho y me dolía. Pues al final, por la noche, me he ido al baño para mirarme en el espejo y de repente veo una pestaña que ya estaba crecida, ¿vale? Bueno, la palabra sería que se me ha enquistado, porque es lo que ha dicho Leo, que se me ha enquistado una pestaña. O sea, una pestaña crecida normal se ha ido para arriba y se me ha vuelto a meter en la piel, en el ojo. Y la tenía metida en la piel dos veces, como si hubieras cosido así la pestaña. Pues me ha entrado por un lado de la pestaña y me ha salido por el otro. O sea, Dios. Y se me estaba infectando. Menos mal que la he visto, porque yo, o sea, lo tenía claro que es un orzuelo, me dolía igual. Y menos mal que lo he visto, porque se me estaba infectando y ya me estaba doliendo un montón. Se me había hinchado el ojo aquí arriba. Y se me había puesto como un poco amarillento. Y digo, madre mía, verás el problema que me va a traer esto. Y nada. Cogí la pinza y hice ¡puok! Y me salió la pestaña. Y no os digo que la mañana siguiente ya no tenía nada. Se me había deshinchado el ojo, se me había ido pues la infección si había. Y el dolor completamente, vamos. Y vamos, menos mal que me he dado cuenta y que lo he visto. Porque Leo no me dejaba quitarme, lo dejaba. No, no, no toques, tú no toques eso porque lo mismo se te infecta. No toques porque eso tiene que doler, eso da grima, no sé qué. Y dije, no, no, hijo, eso es un segundito de sacarlo y no pasa nada. Mi amor. A ver cómo salta Marco. Que te caballas, viene de bonanza. ¿Haz un besito? ¿Gurita? Dime, gurita. Dime un besito. ¿No? Uy, despacito. Dios, tiene una cosa que se está subiendo encima de Bubu, la pobre. Y la Bubu se pone gruñendo. Como que le da por morderle. Pero es que la entiendo, es que le está haciendo mucho daño. Qué gordito, muy bruto. Oh.